La prensa británica hierve con los rumores del regreso a los escenarios de la mítica banda de Manchester, que tanto marcó el sonido del llamado Britpop de los años 90, con solo dos discos editados. Tanto se habla de su vuelta, como se niega que haya alguna posibilidad. Las especulaciones en torno al regreso de The Stone Roses se remontan a abril de este año, cuando un periódico inglés publicó que el cantante Ian Brown y el guitarrista John Squire habían solucionado sus diferencias. Aquello dio alas para hablar de una posible vuelta. Sin embargo, el bajista Manny Moonfield pronto acalló los rumores explicando que los dos músicos se habían reunido con motivo del funeral de su madre y lamentaban que los medios obviasen su dolor personal para centrarse en historias sin sentido. Según The Sun, sin embargo, la banda tiene previsto anunciar su regreso a los escenarios esta misma semana, 15 años después de su separación en 1996. De hecho, la revista musical NME añade a este hecho que una importante promotora musical ha anunciado una multitudinaria rueda de prensa este martes para hacer un anuncio muy importante, aunque se ha negado a dar más detalles. El diario The Sun mantiene sus informaciones y las apoya en una nueva fuente, un amigo cercano de Ian Brown que les enseñó un mensaje de texto en el que se podía leer que van a volver a ir de gira por el mundo. The Stone Roses publicaron dos discos, The Stone Roses y Second Coming, antes de disolverse en 1996. Entonces, Ian Brown siguió una carrera en solitario. John Squire formó The Seahorses antes de dejar la música y dedicarse a la pintura. Manny se unió a Primal Scream, mientras que Renny formó The Rap.